Bueno, gente, lo prometido es deuda. Acá estamos con Mario. Vamos a iniciar la entrevista que les prometí, así que no se lo pierdan en exclusiva para Buena Onda con mi amigo ¿Cómo Mario. están? Bueno, estamos acá en exclusiva, como les prometí, con Mario Gersi para Buena Onda. Bueno, Mario, contame, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que estoy muy bien, muy contento de haber terminado este año, que fue un año muy intenso para mí. Empecé el 20 largo de enero con corte y confección, con el reality conducido por Andrea Politi, y después automáticamente me metí en la academia con Showmatch y terminamos hace una semanita, así que muy contento con todo. Bueno, te tengo que presentar como modelo, conductor, deportista y abogado también, ¿no? ¿Es así? Es así, es así. Soy como un maxiquiosco, ¿viste? Un poquito de cada cosa. También me dediqué un poco a la actuación, actúo también un poco. No sé si la palabra actor me puede quedar grande, pero bueno, he trabajado también en publicidades, en cortos, en teatro, en cine, en series. Como modelo empecé a laburar en Rosario, en mi Rosario natal, a los 17 años. Y después hice deporte también, representaba al país en salto en alto. Salté 2 metros 12, segundo sudamericano, fue lo mejor que obtuve. Después laburé siempre de modelo, así que un poquito de todo. Bueno, contame ahora un poco sobre el balance que haces de este año, que bien dijiste empezaste en enero, mediados de febrero, con corte y confección, con Showmatch y también con la serie de Maradona en la que tuviste una participación. Contanos un poco de cada cosa. Así es, Max, como vos decís, vamos por partes. Primero, como te había contado anteriormente, empecé con corte y confección, un programa increíble del cual estoy muy agradecido, aprendí muchísimo, además de a coser, que nunca no podía ni coser un botón y aprendí, así que ahora me coso las cositas. Después, bueno, con Showmatch, que también fue como balance, algo muy positivo, un laburo increíble. Físicamente, con mucho esfuerzo, psicológicamente, con la presión que implica el programa, lo fuerte y lo intenso que es. Y después me habías dicho también, me preguntaste por la serie de Maradona. La serie de Maradona la grabé en realidad hace como 2 años, lo grabé mis escenas. Pasa que recién sale y recién se conoce, pero hace rato que hice el laburo, que filmé, digamos. Hice el personaje de Jorge Tayana, que es la actual pareja de Claudia Villafañe. Y está muy bueno. Todavía no vi mis escenas, te soy honesto. No vi la serie, pero ya me tengo que poner al tono con eso. Bueno, Mario, recién mencionabas lo de Showmatch. Bueno, en corte y confección se te adjudicaron varios romances, este año en general, ¿no? Primero con Matilda Blanco, no sé qué pasó ahí, después con tu coach Ingrid, y en Showmatch también con Mariana Genecio Peña, con Celeste Muriega, con tu bailarina, con Sole Bayona. ¿Qué pasó? Contanos un poco, ¿tuviste algo con alguna de ellas o fueron solo rumores? Cuento, mira, siempre han habido muchos rumores desde que empecé a laburar, se me vinculó hasta con Susana Jiménez, con Graciela Alfano, y ahora bueno, este año, a raíz de la mayor exposición, pasaron todas estas cosas que vos decís, empezando por lo primero, con Matilda fue solamente un juego televisivo, nos divertimos ahí un poquito, con Ingrid no me acuerdo que haya pasado nada, a lo mejor hicieron algún chiste, pero no, nada, 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 nada. Y después todo lo de Showmatch tampoco, la verdad que todas las que me quisieron embocar le pifiaron a todas, chicos. No tengo nada que decir. Realmente, si fuera verdad, lo cuento. No, soy soltero, puedo hacer de mi vida lo que quiero y no tengo nada que esconder. Pero bueno, en este caso iba por otro lado. Bueno, y la pregunta que viene a colación, que le interesa a muchas y a muchos, seguramente es, ¿cuál es tu situación sentimental actualmente, tu estado civil? ¿Estás soltero? ¿Estás conociendo a alguien? ¿Estás enamorado? Contanos, Mario, un poco sobre eso. Muy bien, en cuanto a mi situación en el corazón, no estoy enamorado en este momento, estoy soltero, no estoy en pareja, así que estoy muy tranquilo. La verdad que terminé un año que siempre digo lo mismo, ¿no? Te deja el laburo de la academia, te deja como toda la libido puesta en eso, estás todo el tiempo como, te queda poco tiempo para ocuparte. Obviamente que uno como humano siempre tiene corazoncito en algún lado, como necesita también vincularse, pero estoy muy tranquilo, la verdad, ocupado en mi hijo, tengo un hijo que cumplió ayer 11 años, que estoy bastante con él,
Así que bien, tranquilo, tranquilo. Bueno, recién mencionabas lo de Showmatch. Fuiste la gran revelación, no solamente dicho por la gente, sino también por el jurado, por toda la prensa. Llegaste a estar entre los 6 mejores de los 20 y pico de participantes que estuvieron ahí. Decías que te tenías más fe en la costura que en el baile y mirá, terminaste siendo todo un bailarín profesional. Contanos tu experiencia. ¿Te imaginabas llegar a esa instancia? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué balance haces al respecto? La verdad que, bueno, como te dije anteriormente, estoy muy contento porque siempre fui bastante duro bailando y lo sigo siendo, obviamente. Pero bueno, tuve ahí un equipo, tanto Sole como Marce, nuestro coach, que ensayamos muchísimo, me enseñaron un montón y por eso pudimos avanzar en el certamen, básicamente, por ponerle mucho, mucho corazón y mucho esfuerzo, tomando diclofenac todos los días por los dolores. Pero bueno, un balance es positivo, obviamente. Me siento ahora bastante más cómodo con mi cuerpo, con los movimientos, que eso también ayuda para la actuación, para el modelaje, para el teatro, para lo que sea. Siempre era algo que yo siempre quise hacer, un poquito soltarme físicamente, que creo que esto fue positivo en eso. Y lo que decías antes, sí, lo dije en chiste una vez, que obviamente es más fácil, no es más fácil, pero requiere quizás menos esfuerzo físico. La parte de costura y todo eso lo hice como chiste comparando un reality con el otro, porque bailar es otra cosa, es más difícil. Bueno, Mario, y volviendo al tema de tu vida personal, queríamos saber un poco cómo es un día común y corriente en tu vida. Contanos, ¿a qué hora te levantás? ¿A qué hora te acostás? ¿Vas al gimnasio, entrenás? ¿A qué hora almorzás? Todo lo que la gente quiere saber y que no conoce de Mario Gerci. Un día en la vida, un día con. Yo soy muy tempranero, me levanto, hay muchos días de la semana, llevo a mi hijo al colegio temprano, entra a las 8, entonces a las 7 menos 10, una cosa así me despierto, y después, viste, cuando te despertás un día a esa hora y el otro día no tenés que despertarte a esa hora, ya te queda como el chip, viste, el reloj biológico, entonces madrugo. Me gusta bastante la mañana, disfruto de la mañana, que hay silencio, hay tranquilidad, me tomo unos mates, organizo el día. Así que, y me acuesto relativamente 12, 1, 2, duermo 6 horitas, no tantas, necesitaría dormir más, ahora voy a dormir un poquito más. Al gimnasio no voy, tengo mis épocas, a veces hago un poco de pesitas en casa o en algún lado, me gusta más hacer deporte y que el deporte mismo te trabaje el físico, me aburre un poco ir a hacer pesas porque sí. Y ando mucho en bici, me gusta el ciclismo, me gusta salir a correr, de repente me agarran épocas que me pongo a jugar al vóley. Ahora con el bailando, la verdad que estuvo increíble porque bailar es algo que te trabaja el cuerpo de una manera única. Así que ahora voy a ver qué hago, con cómo reemplazo esto de bailar por algo que me genere lo mismo, ¿no? Porque fue todos los días había que darlo todo y después es difícil encontrar eso yendo al gimnasio o saliendo a correr. Así que bueno, vamos a ver ahora qué hago. A lo mejor me meto un poquito en algo también de baile. Me gusta mucho, a mí me gusta el folclore, y me gusta todo lo que es el malambo. Me gustaría aprender algo de eso. Me gustaría aprender un poquito de algo de acrobacias, de algo de eso. Así que vamos a ver cómo seguimos. Cocino cuando estoy con mi hijo, cuando estoy solo, por lo común soluciono con algo fácil. Porque a veces cocinarse para uno medio fiaca, pero trato de cocinarme cuando quiero comer sano y estoy en casa tranquilo, intento cocinar algo, me gusta cocinar, y como normal, como no me privo de nada, tengo mis épocas, como siempre hice deporte, vengo del atletismo, que tenía que cuidarme para saltar en alto, siempre tuve bastante conducta en lo que es la alimentación y el cuidarme, ¿no? Un poquito, pero. Y como a veces tengo un poquito de acidez y ese tipo de cosas, y me como 6 medialunas, que a veces me las como, después no me hace bien. Entonces a veces regulo, ¿viste? Pero me doy todos los gustos, me parece que el secreto está en el equilibrio, porque si estás todo el día cuidándote y de repente te hace feliz comerte un alfajor, lo tenés que comer. Y de última vas y lo gastás o lo quemás, pero me parece que la obsesión no está buena. Y hay que tener un equilibrio bien
de todo tipo de alimento. Obviamente lo más sano posible, no comer, trato de no comer demasiadas cosas que no sean sanas, como cosas empaquetadas y demás, pero también las como, como mis papitas, mis chisitos. Me doy todos los gustos en la vida. Bueno, Mario, y con respecto a los hobbies, ¿qué hobbies tenés que la gente no conozca? Sabemos que te gusta cantar, sabes tocar la guitarra, ¿alguna otra cosa? Como bien dijiste, me gusta cantar, hago lo que puedo, pero toco la guitarra, la criolla. Con la eléctrica soy un poco más flojo, pero en mi casa, no sale de mi casa y mirando los acordes en la compu, nada, después no me acuerdo un tema. Después me gusta mucho, bueno, la bici también es un hobby, me gusta mucho andar en bici, salir a entrenar, que también lo considero tanto un deporte como un hobby. Me gustan los caballos, voy mucho a andar a caballo al campo porque también me relaja el lugar y amo todo lo que tenga que ver con los caballos, eso también entraría como hobby. Por ahí me pongo a hacer algunas manualidades también, pero no más que eso. Mi vida en el campo, muy bien. Yo me crié cerca de Rosario, en un pueblo que ahí era bastante zona de campo, y entonces andaba siempre con las patas en la tierra, me fascinaban los caballos ya de chiquito y andaba siempre a caballo. Y entonces, bueno, hoy casi ya con 40, hace un par de añitos retomé el tema, tengo un gran amigo, Fabi, que tiene unos caballos acá a unos kilómetros, a 60 kilómetros de Capital, y bueno, él me invitó un día ahí, entonces empezamos a ir y ahí tengo yo también mi caballo y suelo ir ahí a disfrutar un poco de la naturaleza, a desconectarme. Hoy a lo mejor si veo que no hay mucho barro voy porque está difícil la entrada, pero es algo que me gusta mucho, disfruto un montón del campo. Bien, Mario, y con respecto al tema de tus vecinos, salió un comunicado donde, entre comillas, te escrachaban por el tema del vehículo, de los ensayos que hacías en el edificio. ¿Qué pasó al respecto? Porque lo contaron en Intrusos. Bueno, con el tema de los vecinos, primero decir que es absolutamente una mentira grande como una casa, porque con mis vecinos tengo la mejor onda, como con todo el mundo. Yo nunca en mi vida tuve problemas con nadie. Soy una persona que no conflictiva en ese sentido, respeto a los demás. Me parece que hay alguien que está queriendo perjudicarme tal vez, y los programas un poco no tienen de qué hablar, entonces van por ese lado, y como yo tampoco salto a defenderme, la siguen y la siguen. Un día es cierto, como dijiste, que ensayamos en el patio del edificio, que está totalmente permitido. De hecho, es un lugar que se juntan pibes de 15 años a jugar al fútbol, a hacer lo que quieran, es un lugar para eso, o sea que no hay que recriminarme eso, porque se puede hacer. De hecho, lo hicimos con la música baja, nada, nada que... Por eso no salí a defenderme, porque me parecen todas acusaciones que son infundadas y no tienen sentido. Después lo del auto también, el auto mío, es imposible lo que dicen, porque la propia rampa, el edificio es una rampa, así que no podría tapar jamás un lugar de discapacitados, aparte tampoco lo haría. Así que no me tiene sin cuidado lo que digan en ese sentido. Yo estoy tranquilo con mi conciencia, soy un tipo que respeta a los demás, entonces todo eso me parece una mentira y bueno, pero bueno, estando por ahí en la picana pública de la exposición, te pasan estas cosas y es una lástima, porque la verdad que con mis vecinos los adoro. Tengo con el 99% la mejor onda, con mi vecina, que me han mandado hasta cartas, después te la muestro, solidarizándose conmigo. Mi vecina me mandó una carta diciéndome que el único ruido que escucha es la ducha cuando me baño. Así que nada que agregar, estoy tranquilo con eso y la gente que me conoce sabe cómo soy. Bien, recién hablabas del tema de la exposición. ¿Cómo te llevas con todo eso, con lo que se dice de vos en la tele, que resultan ser cosas falsas o no tan ciertas, que se tergiversan? ¿Cómo te llevas con esta nueva fama que adquiriste, este mayor perfil de público? Me llevo bien, la verdad que no. Soy un tipo que no me hago problema por lo que dicen, porque si te vas a hacer problema por todo lo que dicen, estás en problemas, realmente. Entonces, cuando son cosas que no molestan a un tercero o no perjudican a nadie, y quizá me perjudican a mí, la verdad que
siento que en realidad no me perjudican, entonces no me hago mala sangre por eso, porque no lo puedes evitar en un punto. A lo que digan, con quién te vinculen, con quién no, viste, es también lidiar con eso. Yo sé cuál es mi realidad, como te decía antes, estoy tranquilo conmigo mismo, con mi familia, con mis viejos, con mi hijo, tengo una vida normal como cualquiera, así que todo lo que digan, el 99% de las veces me entra por esta y me sale por esta oreja, y no me hago problema, porque el que se hace problema y se enoja, pierde. Bien, Mario, y volviendo al Mario que la gente no conoce, contanos un poco sobre tu vida como abogado. ¿Sos abogado? ¿Estás ejerciendo? ¿Qué onda al respecto con eso? Yo empecé a estudiar abogacía en Rosario cuando terminé el colegio, cuando tenía 18 años. Hice 3 años en la Universidad Nacional de Rosario. Después me fui un año a vivir a Europa a trabajar como modelo con mi hermano, y cuando me mudé a Buenos Aires me vine con una beca en el SENAR, que era para hacer salto en alto. Vivía en Núñez en el SENAR y ahí, bueno, entrenaba un turno a la mañana y un turno a la tarde, y a la tarde me iba a trabajar. Y al mismo tiempo, ese primer año que vivía en Capital, me iba 2 días a Rosario, lunes y martes, y cursaba ya, hasta que eso me generó un cansancio tremendo, me desgarré, estaba muerto. Y entonces decidí pasarme a una universidad acá, porque no quería perder los 3 años que había hecho en Rosario, porque quedaban ya solamente 3 años más, pero la vida acá en Buenos Aires me fue cada vez absorbiendo más y no podía ir y no estaba avanzando. Así que durante 2 años dejé de estudiar, que fue ese año que me fui a Europa, y el año que me dediqué al deporte de lleno y al trabajo. Y después retomé acá en la Universidad de Belgrano y terminé la carrera acá en Capital. Y laburé de abogado y laburo de abogado siempre. Ahora con este año que fue bastante agitado no pude dedicarle tanto, pero en los tiempos que después estoy con laburos más tranquilos, tengo un socio que es el doctor Tomás Swank, con el que hacemos poco derecho civil y comercial, contratos y algunas cositas. Bien, Mario, y contanos un poco sobre tu vida como padre. Recién mencionabas que tenés un hijo, se llama Mirko, que cumplió ayer 11 años. Le mandamos un saludo a Mirko. ¿Cómo es tu vida como padre? ¿Cómo te llevas con la paternidad? ¿Lo disfrutás? ¿Estás contento? ¿Pasas mucho tiempo con tu hijo? Y mira, la paternidad, la verdad que es algo que fui papá a los 29 y disfruto muchísimo de mi hijo. Ayer cumplió 11 años, 14 del 12 del 10. Hoy lo llevé al colegio tempranito, estaba ahí medio chinchudo, la mañana cuesta, no me quiere desayunar, le doy tostadas así, medio de prepo, le digo, comete algo, porque después va al colegio, se compra papita y se compra cosas que no. Pero bueno, viste que hay chicos que no desayunan. Yo desayunaba, y mi hermano no, por ejemplo. Y está bien, ¿qué va a hacer? A esa hora a veces no tienen hambre. Y la verdad que nada, mi hijo es la felicidad de todos mis días. Verlo crecer, lo veo y mide más de unos 50, no puedo creer que tenga 11 ya, pasó el tiempo volando. Lo veo todos los días de mi vida, absolutamente todos los días. Ahora suelo irme a veces de vacaciones con él, comparto mucho, la verdad que comparto mucho. Y bueno, como todo padre, intento darle lo mejor de mí y de la familia, y que él esté cómodo. Y la verdad que es un chico muy feliz, y yo también por él. Bien, Mario, y volviendo al plano profesional, ¿cuáles son los proyectos que tenés para este 2022? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuáles son las ofertas que recibiste hasta el momento? Bueno, ahora el proyecto más cercano que tengo es dormir la siesta, porque no puedo más, estoy muerto. Y estar un poco en la pileta, si se puede. Pero bueno, no, hay que seguir laburando. La verdad que están habiendo bastantes propuestas. Están todas medias ahí, no se pueden contar mucho, porque no me dejan y porque siento que a veces uno cuenta y las quema, ¿viste? Pero hay algunas cositas dando vuelta, algunos programas para conducir, para participar también. En modo reality, y siempre seguir con los desfiles, con las campañas de ropa. Ahora tengo varias que son las que hago fin de año, de un centro de estética, de un ropa interior que es una marca XY que la hago hace muchos años. Siempre sigo laburando en publicidad y como modelo. Hay también una posibilidad de una obra de teatro bastante interesante. Así que nada, vamos a ver ahora después del fin de año qué pasa, cómo se va desarrollando todo, como para ver qué hago, porque la verdad que todo junto no se puede, pero hay algunas posibilidades. Pero nada, me gustaría ahora descansar un poquito. La verdad que después de este año
quedé bastante cansado físicamente y mentalmente, así que me parece que si bien hay que laburar, también hay que ser lo suficientemente astuto como para poder descansar, porque si no, laburar no tiene sentido. Estar 100 horas laburando, está bueno, hay que laburar obviamente, pero estamos acostumbrados a una mentalidad tana que tenemos, que el trabajo, y se te va la vida laburando a veces, y tenemos que también disfrutar un poco de la familia, de los amigos, de la vida misma, porque es parte de, y me parece que después te hace muy bien para laburar mejor. Teatro me gustaría hacer, hice algunas obras de teatro, hice con un director amigo, Sequi Castillo, que hicimos Casa de Muñecas, Qué Fachamos. Este año incluso también hicimos Qué Fachamos en el Teatro Seminario Escobar, que estuvo muy bueno, hicimos una única función, que a lo mejor el año que viene la hacemos de vuelta. Me gustaría hacer teatro, me encanta el teatro, la verdad que la adrenalina del teatro lo dice todo el mundo, no estoy diciendo ninguna novedad, es increíble porque no se puede como esta nota editarla y cortar partes. Donde te equivocaste y ahí está la verdadera gracia del teatro. Y el contacto con el público es algo increíble. Así que probablemente algo hagamos. Cine no, me encantaría, me encantaría. Este año hice, no, hace el año pasado hice una película de José Sicala, que estuvieron varios actores argentinos, un elenco enorme. Pero bueno, por el momento no tengo ninguna propuesta de cine. Y con respecto a los realities, ¿te ves en un MasterChef 4? ¿Con la cocina cómo te llevas? ¿Qué onda con ese tipo de realities? Me encantaría, MasterChef es un reality que me encanta porque está buenísimo y la cocina me gustaría también aprender más, sé cocinar, me defiendo, vivo acá desde que tengo 20 años solo, así que siempre tuve que cocinarme, hay que ver si se puede hacer recetas tan maravillosas, pero bueno, estaría muy bueno participar en un reality como ese, sí. Bien, Mario, y volviendo nuevamente al plano personal, ¿te gustaría volver a ser padre o por ahora no lo tenés pensado? O en un futuro cercano puede ser. Mira, te cuento, con respecto a volver a ser padre, cuando hace algunos años tuve bastantes ganas, pero bueno, a veces las ganas vienen cuando estás con alguien y que se dé con esa persona, entonces solo decir tengo ganas es como raro. Pero sí que me gustaría, tengo 40, o sea que estoy bien, ya tengo un hijo, y por otro lado a veces pienso. Es lo que pensaba antes también. Digo, bueno, Mirko, mi hijo tiene 11. También empezar de vuelta significaría no poder disfrutar tanto con él. Y por ahí está bueno también ahora, en la situación en la que estoy, que lo recontra puedo disfrutar. Y como yo tengo 45, va a tener 16. Pero siempre, igualmente, son excusas que por ahí uno se pone. Pero disfrutar a Mirko voy a poder hacerlo siempre. Pero bueno, quizá cambiando otros pañales. No se sabe, no se sabe. Tiene que aparecer la persona indicada y tienen que aparecer las ganas, la posibilidad, pero me encantaría, sí, me encantaría porque me criaron de esa manera un poco, en una familia. Yo tengo un hermano, Santi, que tiene 39, un año menos que yo. Mis viejos están juntos hasta el día de hoy. Somos una familia súper unida que nos han inculcado muy lindos valores, así que cuando uno se cría de esa manera, le encantaría un poco. No sé si repetir, pero un poco es lo que vio y lo que le gustaría hacer, tal vez. De ser padre soltero ahora que está de moda. No me gustaría. De hecho, bueno, ahora lo soy, pero no, me parece que me gustaría compartirlo con alguien. Es mucho más lindo. Formar una nueva familia. Exactamente. Formar una nueva familia, claro. Bueno, Mario, te agradecemos mucho por tu tiempo. La verdad que nos contestaste todo, no hubo tema que no te hayamos preguntado. Así que muchas gracias por esta entrevista, por tu tiempo para Buena Onda y te deseamos lo mejor para este nuevo año que comienza. La verdad que tenés una humildad y una buena onda que vale la pena destacar, que no se da mucho en el ambiente, ¿eh? La verdad que te lo digo de corazón. Bueno, Max, muchas gracias a vos por tu nota, por siempre ahí y bancarme durante todo este año en el programa. Fuiste un tipo siempre, como te digo, siempre muy amable conmigo, muy educado, muy respetuoso, y muy buena gente, así que te lo súper agradezco. Y bueno, cuando la gente es así con uno, uno tiene que devolver con la misma moneda, me parece, que es lo justo. Y bueno, muchas gracias a todos ahí los que siguen a Buena Onda. Les mando un beso gigante. Los quiero mucho y éxitos.